Estudio medicina por tres razones fundamentales. La primera de ellos, y yo creo que coincido con muchos de mis compañeros, por el afán de poder llegar a ayudar a las personas algún día. También ha influenciado en mí el hecho de que soy muy curioso. Entonces, medicina, quieras que no, es una carrera en la que puedes saciar todas esas curiosidades que desde siempre has tenido. Y la tercera razón es el hecho de que la medicina todavía está en desarrollo. Y sería una gran hazaña el poder participar en ese gran desarrollo que todavía le queda. Solo estudio en la época de estudio, o sea, acabo las clases y ya ahí es cuando empiezo a estudiar. Pero el estudio que llevo durante ese tiempo es bastante arduo. Entro a las 8 de la biblioteca y salgo a las 12. Pero que no se desanimen, que es el estudio durante ese mes, que de resto tienes una vida plena y, vamos, en mi caso más que satisfactoria. Nosotros, precisamente por el grado de dificultad que tenemos, nos organizamos genial. Nos organizamos en parejas y cogemos las clases cada día una pareja y de esta manera trabajamos lo mínimo posible y el tiempo que no inviertes en hacer los apuntes lo inviertes en estudiar. Ese tiempo libre, pues claro, puedes invertirlo en salir con tus amigos, en irte de chuletada un día toda la clase. En ese sentido se ve el compañerismo muy fomentado y no tienes más que sentarte entre nuestras filas para integrarte al segundo día. Pequeño que nació con problemas auditivos y bueno, desde que le detectaron la sordera, pues para el tema de pronunciar, hablar mejor y demás, como no escucha bien, pues le cuesta más pronunciar las cosas mejor y demás, pues desde chiquitito han tenido que asistir a logopeda y bueno, son muchos años en la logopeda y yo siempre pues he visto cómo ha ido a las logopedas, más o menos los ejercicios que hacían y demás, y ya por último, cuando ya tenía que elegir la carrera, pues me interesé, hablé con las logopedas de mi hermano, me explicaron un poco cómo era la cosa, qué era lo que hacían ellas, busqué información, vi vídeos y la verdad que me pareció súper interesante y bueno, me ilusionó un montón y entré y bueno, desde el primero ya me encantó y aquí sigo. Prácticas, las cosas que haces en clase, experimentas con tus compañeros, te enseñan a hacer cosas, utilizas un montón de material, todo eso me encantó. Yo creo que es súper divertido, haces un montón de amigos, tienes más libertad, vienes aquí, vas a las clases, entras o no entras, no sé, ya ahí empiezas tú como a forjarte más como persona, tu autonomía, tu cómo haces tus cosas. Me va a encantar el hecho de poder trabajar con una persona y que lo que yo esté haciendo al final vea resultados en esa persona y que le ayude a mí. Eso creo que es lo que más me va a gustar. Sabemos que la fisioterapia es un campo y cada día más, un campo más abierto, donde cada día existen más tipos de especialidades, dado más conocimiento, que sea la osteopatía, la fisioterapia del deporte, suelo pélvico, geriatría. La fisioterapia tiene una salida enorme. Con todos los campos de la ciencia de la salud hay que estar en continua renovación, adquiriendo conocimiento, buscando información, haciendo cursos. La fisioterapia del deporte lo que te exige es la celeridad, o sea, la rapidez con la que tú tienes que recuperar a un deportista. Siempre vas a tener a alguien que te va a exigir que el deportista quiera recuperar, porque todos quieren jugar. Lo bonito y lo apasionante que tiene el intentar recuperar en poco tiempo
dentro de cumplir los plazos, porque en algunas veces hay que cumplir los plazos, de recuperar a la gente con más prisa. En un equipo profesional hay mucha presión, mucha ambición, los resultados mandan, pero al mismo tiempo, lo que te dije antes, es apasionante. Cuando llego a La Laguna, me encuentro con una facultad estructurada de una forma que nos ayuda a los estudiantes a saber investigar, a saber cómo entender el comportamiento del ser humano desde un punto de vista riguroso de la ciencia. Tenemos una formación básica para luego, cuando finalicemos, decidir hacia dónde tú te quieres especializar. Lo de ser empresaria fue consecuencia de querer tener mi espacio físico legal a la hora de trabajar como psicóloga con los pacientes. Cuando decides ponerte a trabajar con los pacientes, te das cuenta que no solo tienes que ser psicóloga, también tienes que conocer todas las partes administrativas, legal, además de estar colegiado y tener un código deontológico al que responder, tienes que responder a unas obligaciones fiscales, legales, que ahí tienes que averiguar.